En el agua nacen las almas, y si las aguas nacen de la tierra, son de Surá, que significa principio. Surá usa agua de colores para darle identidad a las almas. En las nacientes de los ríos están las aves, y esta historia está asociada a los códigos de la vida silvestre. En las nacientes están los dueños de los peces. Itzá, dueña de las cataratas y los rápidos de los ríos, aparece cuando se van a quemar los terrenos para iniciar los cultivos. Cuando hay tormenta en el mar, los truenos anuncian que se van a acabar las lluvias. Los vientos huracanados marcan el cambio en el tiempo. El trueno anuncia los celajes coloridos. Lamentablemente, tenemos pocos elementos para saber acerca de nuestras poblaciones originarias. Y como dice la primera antropóloga costarricense, María Eugenia Bozzoli, preguntamos demasiado tarde. Y son pocas las historias que nos podrían revelar su vida cotidiana y su cultura. En Guayabo, existen evidencias físicas que nos sugieren algunos rasgos de la sociedad precolombina que habitó en este sitio y que logró, con alta precisión arquitectónica, manejar el curso de las aguas. Actualmente, un equipo interdisciplinario busca respuestas a muchas interrogantes, desde la química, la ingeniería civil, la arqueología, la topografía, la geología. Sin embargo, razones físicas y químicas dificultan la obtención de evidencias para caracterizar la sociedad que habitó Guayabo. Y la investigación arqueológica del sitio está marcada por las implicaciones de estas particulares condiciones que han limitado la conservación de evidencias. Acompañamos una temporada de campo que realizó la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica en julio del 2014 en el sitio. Un nutrido grupo de estudiantes con muy diversas inquietudes de investigación y con el afán de encontrar respuestas, nos permitieron acompañarles en su trabajo, excavación, clasificación y análisis. Tres preguntas principales orientaron la organización del trabajo de campo de este grupo interdisciplinario de estudiantes y profesionales. Indagar si existió un medio formalizado para la conducción del agua entre el piedemonte del extremo noreste del núcleo arquitectónico del sitio arqueológico y el estanque rectangular, o si se trata de una formación erosiva. Bueno, se terminó de exponer en un 5x5. Seguirá 50, 60, 70. La idea es conocer las características arquitectónicas y la configuración por el acceso noreste a la aldea precolombina. Escalones profundizar para tener la secuencia estratigráfica llegando hasta nivel estéril. 52, terminar de exponer el empedrado ese que viene, registrar, dibujo, foto, y yo pensaría levantarlo para tratar de exponer muro, y tenemos que ir a verlo a campo, Irene, para ver hacia dónde se extiende esa excavación. También obtener material cerámico para conocer el potencial de conservación de restos orgánicos que muestren evidencia de las costumbres alimenticias precolombinas. Bueno, el proyecto desde que se concibió, desde el 2012, se ha concebido como un proyecto interdisciplinario. Esa ha sido como su visión desde sus inicios, y eso es una de sus características más importantes, creo yo. La idea es integrar la mayor cantidad de conocimiento posible desde diferentes áreas, desde la geología, desde la química, desde la ingeniería, de tal forma que todo este conocimiento nos lleve a reconstruir de una manera mucho más precisa lo que fue el pasado, en este caso, la aldea precolombina de Guayabo de Turrialba.
La cercanía con el volcán Turrialba, el hecho de que el sitio, la aldea, se asentó en una ladera producto del deslizamiento de materiales volcánicos, hace que el suelo sea extremadamente ácido. El grado de acidez es tan alto que no permite la conservación de restos orgánicos. Principalmente, lo que nos interesaría en este caso, restos de tejido óseo que nos permitiesen estudiar justamente filiación genética a través de ADN, cuál fue la población que habitó esta aldea. Las implicaciones son, bueno, básicamente que tenemos carencias de evidencia de materia orgánica, excepto si la materia orgánica ha sido carbonizada o ha sido expuesta al fuego. Si se trata de carbón o se trata de huesos quemados, sí llega a conservarse. Pero en este caso no podríamos estudiar secuencias de ADN. Además que hasta el momento, al menos en las investigaciones que ha venido realizando la Universidad de Costa Rica en los últimos 4 años, no hemos encontrado prácticas funerarias que incluyan la incineración. Aunque esta sí era practicada por diferentes grupos indígenas precolombinos y está documentado en otros contextos arqueológicos del actual territorio costarricense. Acá dentro del monumento me llama la atención todo lo que es estructural. Entonces planteo mi tesis de maestría en el sector de la ladera noroeste, ahí en una línea de piedras, digamos, que se plantea es el muro perimetral de una terraza. En ese momento la excavación está en el nivel 2, o sea, 20 centímetros bajo la superficie. Acá estaba yo realizando el dibujo de planta de ese nivel. Pretendemos registrar la ubicación específica de cada piedra porque esas van a tener que ser retiradas para poder continuar con la excavación. Entonces, mediante este registro de dibujo y registro fotográfico, queda, digamos, archivada la información tal cual estaba en el contexto y después va a servir para análisis estratigráficos. Aquí lo que sí estamos viendo es el acceso a esa estructura, ¿verdad? Que es lo que buscamos excavar, que es justamente los escalones que permitían ingresar a la plataforma o basamento que está expuesta en el otro sector. Básicamente aquí lo que se hizo fue colocar una unidad de excavación que tiene unas dimensiones de 5x1 y la idea era delimitar un poco esa estructura que se ve al fondo, ¿verdad? Que parte desde este punto hacia acá y se extiende hacia la zona arquitectónica ya expuesta. Durante la limpieza se pudo identificar una serie de escalones cuyo inicio es este primer escalón y de aquí van al menos 4 y después una parte un poco más plana. En cuanto a la excavación que todavía está en proceso, básicamente lo que se quiere identificar es el patrón estratigráfico posterior al último escalón de la estructura. Básicamente aquí lo que se hizo fue trabajar desde el nivel del suelo, ¿verdad? Que es este de aquí. Entonces se niveló a una misma profundidad y de ahí se empezaron a excavar en niveles de 10 centímetros. Estos niveles de 10 centímetros sirven para recolectar los diferentes tipos de evidencia, ¿verdad? Cerámica, lítica, restos orgánicos, carbón, ¿verdad? Y tener, digamos, control de las asociaciones de la cerámica con la lítica y con algunos otros elementos en una profundidad determinada. Entonces, por eso es que se va excavando poco a poco para poder llevar un buen control de los diferentes elementos que van apareciendo conforme se va excavando el hallazgo. Se han encontrado restos cerámicos, como estos de aquí, muchos fragmentos líticos que pertenecen sobre todo al relleno constructivo, ¿verdad? Y se encontró una muestra de carbón que está asociada también a restos cerámicos que podría, digamos, darnos
que podría ser potencialmente una muestra que nos permita fechar con exactitud el momento de uso, ¿verdad?, de esta estructura. Bueno, ahora estoy estudiando en UCR por un año como estudiante de intercambio. Y allá en Japón estoy estudiando cultura latinoamericana y como es el sitio nuevo, todavía hay muchos hallazgos, entonces me llamó la atención. Bueno, a mí me ha estado interesando un poco la parte arquitectónica. También me interesa mucho la cuestión funeraria, forense, bioarqueología, cuestiones de migraciones, detectar migraciones a partir de los estudios de isótopos estables y además también de paleodieta. Lo que queremos empezar tiene que ver con el análisis en cerámica de ácidos grasos específicamente. Este análisis es interesante, nos puede dar una nueva línea de evidencia sobre dieta. En este caso, por ejemplo, en guayabo no tenemos ninguna línea de evidencia más allá que el encontrar herramientas líticas o encontrar pues obviamente ollas que nos dicen que hubo cocción de alimentos. En realidad es un estudio que nos puede dar información sobre diferentes alimentos que los habitantes de guayabo en su momento estuvieron consumiendo y produciendo también. Entonces eso también nos va a dar qué tanto se conserva en los trópicos lo que es los materiales arqueológicos, porque no hay muchos estudios. En realidad la mayoría de referencias las tenemos de zonas templadas, por ejemplo, donde tienen otras características climáticas y de conservación. Entonces hay pocos estudios que nos hablen sobre las zonas tropicales. Entonces también eso podría constituir una línea de investigación que pues a largo plazo se podría desarrollar. El hecho de pensar en un programa, la posibilidad de planificar la investigación, pero además que se traten los problemas de trabajo desde diferentes enfoques disciplinares, es ya una realidad. Es decir, estamos trabajando con equipos de la Escuela de Ingeniería Topográfica para resolver el tema de levantamiento topográfico y mapeo del sitio arqueológico, en acompañamiento con equipos de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, con los que se hace la prospección y la ubicación de construcciones, restos arqueológicos en la superficie. Asimismo, estamos trabajando con otras instituciones, inclusive extranjeras, entre ellas la Universidad de Bolonia. Vengo de la Universidad de Bolonia y estoy haciendo una pasantía aquí en la UCR y estoy trabajando exactamente sobre el guayabo, digamos. Eso sería mi trabajo de tesis de maestría. Y entonces yo me estoy ocupando más que todo de los acueductos, la red hidráulica, ¿verdad?, de guayabo. Lo que estamos buscando es un supuesto acueducto del cual nos habla Fonseca. Fonseca es un arqueólogo que hizo un informe, digamos, en el 79, junto a Dubón y Solís, que eran ingenieros, y ellos estudiaron toda la red de acueducto de guayabo. Y según ellos, aquí debería estar también un canal del acueducto, que sería relacionado al estanque 14A, que está más allá al fondo del empedrado, y al 14B. O sea, el agua procedería del estanque 14A, pasaría bajo este empedrado y llegaría allá, ¿verdad? Entonces ahora lo que hemos hecho fue levantar unas piedras que ya estaban como muy inestables, removerlas para ver si debajo está este supuesto acueducto. Ellos no han excavado aquí, no han hecho calas aquí, las hicieron en otras partes de los otros acueductos de guayabo, entonces no tenemos ninguna información precisa de la real existencia de este acueducto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es ampliar para ver si aquí sigue el acueducto, supuesto acueducto, y si hay hileras de piedras a los lados, como sí se ve en esta parte. Porque Fonseca propone que hubiese como un estrato de lajas por encima, a los lados y debajo del acueducto. Y esto no lo dice porque él estuvo estudiando otros acueductos de guayabo. Entonces vamos a ver si este es un acueducto, si tiene la misma estructura o no. ¿No le va a tomar los puntos? Ya lo teníamos. Eso es suerte y eso es bueno. Sí, no teníamos.
Con el equipo de la Escuela de Ingeniería Civil se está trabajando específicamente en el estudio de la obra civil precolombina, centrando mucha atención en los sistemas de control hidráulico, el cual es, bueno, finalmente uno de los riesgos fundamentales, uno de los mayores factores de riesgo para la conservación del sitio arqueológico. Para poder ver cuánto lo que efectivamente viene de otras fuentes. Y una pregunta, ¿eso podrían hacer de alguna manera que quedara como un pozo de control, como puse a la hora de construirlo? Exactamente. Y también el estrato de carbón. ¿El espesor de la arcilla? Sí. La arcilla que está entre las dos hileras de rocas, como 5 centímetros. Para enseñarle, a ver, el agua procede de allá abajo y hay mucha cantidad de agua. Sí. No es, ven, poquito, ¿no? Sí, o sea, no es, me parece que sea mucha más el agua que procede de ahí abajo que la que de hecho este chorrito. Y ese chorrito... ¿Y ya vamos a entrar a la pala ya? ¿Ah? ¿Ya vamos a entrar a la pala? ¿Material cómo está? Pues eran... Bueno, hay un proceso bastante interesante en cuanto al manejo de las aguas que se ha podido encontrar aquí en el Monumento Guayao, ¿verdad? Que todavía muchos de los flujos de agua, que las estructuras después de tantos años estén funcionando, pues evidencia una alta experticia, ¿verdad? En la forma en la que se construyeron las diferentes estructuras, en la que se visualizó todo el sistema. Todavía sí hay mucho que entender, ¿verdad? Todavía de nuestra parte hay aún muchas incógnitas, poderle seguir la pista todavía a los flujos de agua, ¿verdad? Identificar cuáles son las zonas de donde se están captando, de donde se están canalizando, poder identificar también el uso que se le daba al agua en cada una de las zonas y cuál era el objetivo primordial de esas estructuras, que es en lo que nos hemos enfocado mucho en el proyecto, ¿verdad? A ver si el agua era para consumo, si las estructuras eran de canalización, más bien de agua de lluvia. Bueno, desde el punto de vista de suelos tienen cosas como sistemas de retención que utilizan ellos para construir los acueductos, utilizan lo que nosotros llamaríamos ahora muros de gravedad. Utilizan lajas por su propio peso, las acomodan de cierta forma para soportar los empujes laterales del terreno y poder formar ahí un canal o un acueducto. Bueno, en este momento lo que vamos a tratar de hacer es de graficar el conducto que va desde esta área a unos 14, 10 metros hacia el otro lado, donde recibe un estanque el agua, y lo que queremos es revisar el conducto, las paredes y cómo está construido eso. Ah, porque ahí no tiene salida. Ok, listo. Grabando. Ok, ahora sí me voy. ¿Quieres luz? Esa la tenés. Sin duda hay evidencia de una especie de colocación de piedras de grandes dimensiones que podrían servir para permitir el flujo del agua. Existe mucho interés de construir un dispositivo no tripulado que pudiera explorar los distintos canales, determinar los sitios colapsados y mapear con mayor precisión el tipo de construcción del acueducto. Lo veo, de hecho. Esta es la primera toma que hicimos, se llama la primera inmersión que hice. Hay unas tomas ahora, cuando vengo para atrás, que logro hacerla mejor en la parte aquí donde están las piedras, ¿no? La propuesta de investigadores del Instituto Meteorológico Nacional para estudiar
cambio climático en época precolombina, ligado a equipos de geología, de Recope, junto con la información que podamos brindar desde la arqueología, es fundamental. De los mayores impulsores del estudio es precisamente, tiene que ver no con el pasado, sino con la respuesta que nosotros como sociedad actual debemos de dar en forma responsable a el cambio climático que estamos enfrentando en estos momentos. Una de las formas de tener mejores bases para poder responder organizadamente es entender los cambios de clima pasado y las sociedades que los han soportado y cómo ellas han sabido responder, a veces en buena o en mala medida, a estos cambios de clima. Es una colaboración que nos pidió el Instituto Meteorológico de correlacionar eventos geológicos con eventos climáticos, paleoclimáticos y eventos arqueológicos. Hace una correlación, diría yo. Guayabo es una de las, o tal vez la principal evidencia estructural de presencia precolombina en Costa Rica, y ellos se desarrollan en un periodo de tiempo donde nosotros hemos detectado, por lo menos a nivel regional, evidencias de un cambio de clima. ¿Qué a nosotros nos hace pensar? Se ubica perfectamente ahí. Entre el 700 y el 1500 hay un periodo de calentamiento. Entonces, la hipótesis es de que esa sequía que están reportando en el norte de Mesoamérica, en México, que fue un evento regional que abarcó por lo menos todo el área centroamericana, tendríamos que comprobar y que buscar evidencias. En aquellos tiempos naturales, pues entonces el poder entender un poco más la respuesta que ellos dieron a estos extremos nos ayudaría a nosotros a poder basar mejor las respuestas de ahora, ¿verdad? Durante esta temporada se recolectaron evidencias que permiten, con un alto grado de precisión, corroborar que existe un medio formalizado para conducir el agua entre el rasgo arquitectónico 14A y el estanque 14B. Se encontró lo que parece ser una canalización construida con lajas que forman un espacio, a manera de canal, de 70 centímetros de ancho, el cual fue cubierto con un empedrado, cuya construcción se realizó entre 925 y 945 después de Cristo. Esto lo sabemos gracias a una muestra de carbono cuya fecha se obtuvo en el laboratorio Beta Analytic y cuyo resultado se recibió el recién pasado 28 de noviembre del 2014. El curso de las aguas fue integrado al diseño de la aldea. Se construyeron drenajes, estanques y muros de contención para crear canalizaciones y evitar la erosión. Aprovechando la posibilidad de controlar el agua desde el núcleo arquitectónico que debió ser ocupado por el segmento de población que ejerció el poder, gracias al dominio de conocimientos altamente especializados. Otro segmento de población sin duda se dedicó a la selección del material constructivo, traslado y colocación en las áreas en que se habían diseñado las obras. En los informes de las recientes excavaciones en el Monumento Nacional Guayabo, ya se consigna con mayor certeza que el sitio fue planificado con rigurosidad en términos del diseño, intervención del terreno, organización del trabajo y construcción. Todo esto en el periodo comprendido entre 900 y 1100 después de Cristo. Permanecen muchos enigmas sobre la vida cotidiana de sus habitantes y será la búsqueda desde muchas miradas del conocimiento lo que continuará dando respuestas. Como lo presagió Carlos Aguilar Piedra, el primer arqueólogo costarricense que trabajó sistemáticamente en Guayabo, este es un sitio que constituye un laboratorio permanente para la arqueología costarricense.